Hey, hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video reseña de la figura Yada Toys de Mega Man. Así que quédate y bienvenido a Block Blister. Comenzamos revisando el empaque. Tenemos la figura, sus accesorios, el logotipo del personaje. Tenemos aquí esta barrita de vida que aparecía en el videojuego. El arte promocional de Mega Man, el nombre del personaje. En la parte trasera tenemos un arte pixeleado de Mega Man, tal cual lo veíamos en los videojuegos. En la parte trasera viene la Wave, que consta de tres figuras, Fireman, Mega Man y Iceman, y el nombre del videojuego. En el siguiente lateral tenemos un arte similar del personaje pixeleado. En la parte de arriba tenemos el logo de Mega Man y en la parte de abajo tenemos un montón de letritas y el código de barras. Y aquí tenemos a Mega Man o Rockman si vives en Japón, una figurita basada en el videojuego de Mega Man de 8 bits del año de 1987. El rostro es bastante simpático. Este viene moldeado en un plástico color azul, decorado en color piel, ojos decorados en blanco, azul y negro, contornos moldeados alrededor de los propios ojos y también esta decoración en color negro que resalta bastante la zona de los ojos. La boquita viene decorada en color negro y tiene un relieve muy discreto. Aquí también podemos ver la nariz muy discreta. El casco viene moldeado en un plástico azul rey y tiene acabados de pintura en azul claro, con un pequeño difuminado también o un desvanecido muy discreto alrededor del casco en el mismo tono. Los laterales del casco, estas especies de oídos, vienen decoradas en este mismo azul y tienen una decoración roja en el centro. En la parte trasera podemos ver estas especies de ventilas decoradas en color negro. Aquí podemos ver más acabado del difuminado, del desvanecido en color azul claro. Este otro lateral que también viene decorado en azul con rojo. Y tenemos este otro rostro más enfadado, un poco más dinámico, con igualmente ojos decorados en negro, blanco y azul. Una boca esculpida y decorada en color blanco. También tenemos aquí el relieve de la nariz. E igualmente pues el casco viene moldeado en plástico color azul rey y tiene los mismos acabados de pintura, desvanecidos en un azul cielo. Tenemos este azul cielo también sobre el casco. Los oídos también están igualmente decorados en azul con rojo. Y el frente del casco también viene decorado en azul claro. Y si retiramos la cabecita podemos ver el plástico también del poste y del cuello. Que estos vienen moldeados en un plástico color azul. El cuello viene decorado en gris oscuro. Aquí no sé por qué Yada Toys no optó por mejor colocarle una pieza en color gris y evitarse la pintura, porque de hecho sí se ve un poquito mal aplicada. Esta parte no es tan visible porque obviamente lo cubre la cabeza, pero bueno, no sé por qué tomaron esa decisión. En cuanto a molde, tenemos una figura moldeada en un plástico azul claro y azul rey. Aquí va a depender mucho de qué figura compraste primero. En mi caso, como yo reseñé primero la figura de Iceman, encuentro algunas similitudes entre estas dos figuras. Para empezar, pues la figura reutiliza la parte de los brazos y manos, incluso las manos intercambiables son reutilizadas, y los pies son exactamente los mismos que los de la figura de Iceman. Toda esa parte pues la reutiliza Yada Toys para hacer estas figuras, y lo que sí es distinto pues ya es la zona del torso y las piernas y este corte de la bota, que es un poquito más largo que el de Iceman. Tenemos acabados de pintura empezando con los muslos, los cuales vienen moldeados en un plástico azul claro, y tenemos este difuminado en una especie de azul cielo. Es un desvanecido muy discreto, pero que está bien logrado. Ese mismo desvanecido lo tenemos en la zona del pecho, sobre este plástico azul claro. También tenemos un poco de ese desvanecido en los brazos y en la espalda también tenemos ese acabado de pintura que me gustó que también consideraran la parte trasera de la figura, que no muchas marcas hacen. También este corte del codo viene con una pequeña decoración en otro tono de azul. También otro desvanecido en azul cielo en la zona del plástico azul rey. Aquí vemos este desvanecido en el trasero de Mega Man. Vemos igualmente este desvanecido en el antebrazo y también le aplicaron ese desvanecido al frente de las botas y del propio pie. En las plantas de los pies, este tiene estas decoraciones en dos tonos de rojo. Vemos esta zona moldeada como si fuese una turbina o un propulsor que tiene en el pie y pues tiene esta decoración. Con Mega Man tenemos únicamente un punto de articulación en la rodilla, giro de 360 en el muslo, un split bastante bueno, con movimiento de pierna hacia el frente de 90 grados, movimiento de pierna hacia atrás bastante bueno también. Tenemos un pequeño movimiento a los laterales en el corte del pie, movimiento hacia el frente muy limitado, el movimiento hacia atrás está mejor logrado.
un giro de 360 en el corte de la cintura y también tenemos uno en el corte del diafragma. El rango de movimiento lateral es regular, movimiento hacia el frente, movimiento hacia atrás, tenemos movimiento de brazo un poquito por arriba de los 90 grados, giro de 360 en la totalidad del mismo, un punto de articulación en el corte del codo, articulación en la mano con el pivote hacia el brazo, tenemos un giro de cabeza de 360 grados con un movimiento lateral bastante bueno, movimiento de cabeza hacia abajo, bueno también, y el movimiento de cabeza hacia arriba también es bastante bueno. Como accesorios intercambiables tenemos un par de puños, una palma y una mano entreabierta. Estas cuatro manitas son las mismas que se utilizaron para la figura de Iceman. Por supuesto no podía faltar su cañón, que viene moldeado en plástico color azul rey. Tenemos esta decoración en amarillo. Esta tiene bajo relieve y tiene ahí algunos bordecitos. Y tenemos la zona del cañón decorado en rojo. Además tenemos también unos pequeños desvanecidos en un azul más claro. Ahora bien, hay dos maneras de colocárselo. La primera es únicamente quitándole la mano y colocándole el cañón. Pero sí se ve raro, se ve como un cañón demasiado alargado. Aquí va a depender de cómo lo quieras exhibir. No creo que haya una manera correcta o incorrecta de colocárselo. Simplemente creo que aquí sí se ve un poquito raro, se ve muy alargado el cañón. Y la otra, que es pues, la que más me gustó, es quitarle el antebrazo y colocarle únicamente el cañón. Así creo que sí se ve un poquito más proporcionado. Vean, se ve un largo similar al del antebrazo derecho. Pero bueno, aquí es como tú decidas colocarlo. Y por último tenemos tanto esta basecita con dos puntos de articulación moldeada en un plástico translúcido, como el efecto de disparo del cañoncito de Mega Man, que viene moldeado en un plástico amarillo translúcido con un orificio pues para colocarse en esta basecita. Las articulaciones son muy amigables. Aquí ya pues va a depender de qué tan alto lo quieras colocar, pero pues debido a la altura de la propia figurita tampoco es que lo puedas posar tan alto, más o menos a esta altura te quedaría bien. Ya depende mucho de la pose en que vayas a tener exhibida la figura. Y Mega Man mide aproximadamente 11.5 centímetros de altura. Y así luce este Mega Man Yada Toys junto a su versión de Iceman de esta misma Wave. También comparamos a este Mega Man de Yada Toys junto a Ryu y Chun-Li, también de esta marca Yada Toys. ¿Por qué no? Al igual que con Iceman, también comparamos este Mega Man con este Pikachu de la marca Pokémon Select de Jazz Wars Toys. Tenemos, en mi opinión, una muy buena figura por un costo de entre 19 y 20 dólares, con muy buenas articulaciones pese al tamaño que tiene, accesorios bastante buenos, dos cambios de cabeza muy simpáticos, muy bien logrados, acabados de pintura muy bonitos alrededor del cuerpo. El único detalle que no me gustó fue el cuello, pero es un poco visible, así que pasa a segundo plano. Sin duda me trajo muy buenos recuerdos de estos videojuegos de 8 bits que yo en su tiempo jugué, si mal no recuerdo, en la Play 1, en algún disco de estos piratillas que vendían por ahí, e incluso yo lo conocí como Rockman. Posteriormente me adentré en la saga de Mega Man X y Zero, que esos sí eran propios de la PlayStation 1 y que espero que posteriormente Yada Toys le apueste esas versiones de los personajes, que me encantaría sin duda tener en la colección. Así que este también sin duda te lo recomiendo. Y ya sabes, si te gustó el video por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau, chau.